En vísperas de las fiestas navideñas, el pasado 21 de diciembre, en el Parlamento vasco fue aprobada la primera ley vasca de empleo. Desde el Bearguincha Municipal de Sestao, de forma primeriza e inmediata, tras las fiestas, digamos hoy es martes, presentamos un programa de inserción laboral para ocho mujeres mayores de 45 años, precisamente en el marco de esta ley. Voy a destacar dos líneas de la ley que, en las cuales se inscribe este programa. Una primera línea es la que establece como prioritario los colectivos de atención prioritaria, los que tienen dificultades para acceder a un trabajo digno o mantenerlo y para desarrollar su empleabilidad. La ley los cita repetidamente y establece expresamente la obligación de actuar de forma precisa con esos colectivos que define como prioritarios. Mujeres, personas con baja cualificación, en situación o en riesgo de exclusión sociolaboral, con discapacidad igual o superior al 33%, los que presentan... Mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, personas desempleadas, menores de 30, mayores de 55. La otra línea es el fortalecimiento del papel de los municipios en la lucha contra el desempleo. Este programa del Bearguincha de Sestao es posible por el impulso del Servicio Público de Empleo Lambide, que tras la positiva experiencia el año anterior, gracias a los fondos europeos, los fondos Next por la crisis de la pandemia ahora lo asume la Ambide como proyecto con fondos propios facilitando así nuevas palancas de acción a los ayuntamientos. Para ese Estado es una cuestión estratégica porque junto a los planes locales habituales nos permite responder a nuestras vecinas y vecinos de forma más quirúrgica, más especializada como suele recordarla Vicelenda Cari, y Doña Mendía y consejera de Empleo. Cuando se analizan los datos de desempleo del municipio en sestao queda reflejado que las mujeres sufren una tasa de desempleo superior a la de los varones. Algo más de cuatro puntos. En el caso de los varones, un 18% de desempleo. En el, perdón, en el caso de los de las mujeres, un 18% de desempleo. y en el caso de los varones algo menos de un 14%. De ahí que a través de este programa realicemos una discriminación positiva hacia este colectivo de mujeres mayores de 45 años. El nombre del programa de empleo y formación es Digitalización Archivística. Se realizarán ocho contrataciones eh, a mujeres mayores de 45, como he dicho. El contrato, pues, tiene como fin mejorar la ocupabilidad de las personas participantes y la inserción laboral durante seis meses en una jornada al 75%. Va a combinar eh, formación técnica con competencias con formación en competencias transversales y acciones personalizadas de orientación laboral y el plazo de inscripciones del 8 al 14 de enero. Por parte del ANBIDE. Hay un importe comprometido de 134.840 euros y por parte del Ayuntamiento de 43.547. Sestao quiere estar en la primera línea de lo que es el empleo y de ahí vamos a reforzar la colaboración con Lambide en el marco de la nueva ley de empleo en la que se definirá después como la estrategia vasca. Del empleo Y en ese sentido, destacar que en Sestao eh, tenemos una de las sedes de la nueva red de centros de orientación en el empleo, concretamente la sede de Vizcaya está eh, en Sestao. La ley, y ahí estamos eh, como municipio implicados, eh, no solo quiere garantizar el acceso a un empleo, sino recuperar el valor de dignidad que debe tener ese empleo para poder desarrollar una vida plena. Con él vamos a contratar a, a ocho personas que van a seguir digitalizando el archivo municipal del Ayuntamiento de Sestao. A partir de la entrada en vigor de la Ley 39-2015, se indica que todas las Administraciones tienen la obligación de tener un archivo electrónico que almacene de manera centralizada toda la documentación que corresponde a procedimientos finalizados que se generan diariamente en las administraciones. Estos documentos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, la integración y la conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. El año pasado este plan funcionó muy bien y tanto las personas contratadas como el ayuntamiento quedamos muy contentos con el, el resultado obtenido. De ahí que vayamos a repetir la experiencia, tanto por su efectividad como co por el volumen de, de archivos que, que el ayuntamiento eh, por todos los años de, de tramitación tiene y que es necesario digitalizar y que por lo tanto no fue, no fue suficiente con, con lo desarrollado en el año anterior. El año pasado las trabajadoras digitalizaron eh, archivos corre correspondientes a diferentes áreas. Cuatro de ellas estuvieron ubicadas en el archivo general y otras cuatro estuvieron ubicadas en diferentes áreas, como pudo ser el polideportivo, en recursos humanos, en registro y en urbanismo. Y bajo la dirección de las áreas ayudaron a hacer una selección de, de la documentación que estaba más obsoleta y que ya carecía igual de alguna utilidad. Eh, también eh, se, eh, les ayudaron a decidir eh, cuáles eran los ar archivos intermedios que pudieron ser digitalizados y así no tuvieron que pasar al archivo general. Y de todo esto se dejó un registro para quedar constancia tanto de esa documentación que luego pasaría a destruirse como la, la documentación que ya está digitalizada. Este año se van a digitalizar documentación que se ha generado tanto en el Departamento de Estadística, en la Oficina Municipal de Información al Consumidor y en otras áreas municipales que lo puedan necesitar dentro del ayuntamiento. Los archivos eh, que van a digitalizar tienen más de cinco años de antigüedad. Para hacer esta labor vamos a utilizar eh, un programa que garantiza que los nuevos archivos digitales cumplan con las directrices marcadas por el Esquema Nacional de Seguridad. Antes de empezar, como ha explicado Carlos, recibirán formación sobre el manejo de un programa que se llama Arcude y también sobre programas de Ofimática. Esta formación les viene bien porque les ayuda a refrescar conocimientos a estas personas y a aprender a usar el programa Arcude que les abre las puertas para trabajar en otros ayuntamientos o administraciones que son el que utilizan para todo el tema de digitalización.